noches. Vamos a dar inicio a la conferencia del doctor Gergen. Como ustedes saben, el motivo de esta conferencia es entregarle el diploma de profesor honorario al doctor Gergen de la Universidad de Buenos Aires. El ritual impone en la persona que recibe esta distinción de la Universidad de Buenos Aires que se pronuncie una conferencia sobre el área que esa persona decida. Antes de dar inicio a la conferencia, va a hacer la presentación y la bienvenida el decano de esta facultad, el profesor Raúl Cobrel. Es un honor para la facultad recibir al profesor Kenneth Gergen con nosotros y hacer la entrega del título de profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Para quienes no lo saben, el título de profesor honorario de la universidad es conferido por el Consejo Superior de la Universidad a propuesta del Consejo Directivo de la facultad que lo propone. El Consejo Superior ha aprobado en la última sesión del cuerpo, en la semana pasada, la designación como profesor honorario del profesor Kenneth Gergen. Él nos va a dar una muestra en pequeño durante su conferencia de los sobrados motivos por los cuales esta universidad ha considerado que ella misma se honra, otorgándole este título al profesor Kenneth Gergen. Esta actitud de la universidad de reconocer el mérito académico de un académico del rango internacional que tiene el profesor Kenneth Gergen está precisamente en el espíritu que la universidad sostiene de integrar y facilitar y ampliar sus vinculaciones académicas con la comunidad académica internacional en sus mejores expresiones. Creo que esto merece ser afirmado en momentos en que nuestra universidad, para poder sostener sus actividades y crecer académicamente, necesita que se haga más patente la necesidad de que en nuestro país tengamos todos mucha más claridad de la que ya tenemos, aunque más claridad en el sentido de la fuerza para lograr avanzar en el sentido de que en nuestro país se tracen políticas nacionales de verdadera construcción de una política de educación terciaria, universitaria y de ciencia acorde a las necesidades de un país que tiene la ambición de crecer como es el nuestro. Voy entonces a entregarle al profesor Kenneth Gergen la certificación que anticipa la entrega del diploma que deberá entregarle, que cuando tenemos los tiempos para el protocolo, entrega el señor rector de la universidad. De manera que le voy a hacer al profesor Gergen entrega de esta certificación en representación no solo de la Facultad de Psicología, sino del Consejo Superior de la Universidad. Bueno, con ustedes el profesor Gergen. It's clearly a great honor for me to receive this award. Es un gran honor para mí recibir esta distinción. This university has a long and distinguished history.
Esta universidad tiene una larga y distinguida historia. And although you are underappreciated by your state, a pesar de ser subapreciados por su estado, su gobierno, the scholarly community throughout the world, la comunidad académica en todo el mundo, salutes what you do here. Saluda lo que ustedes están haciendo aquí. It's a tremendously important function within this culture. Es una función tremendamente importante dentro de esta cultura. Within the South America and outward. Dentro de Sudamérica y otros lugares. I simply travel through that space outside. Yo simplemente viajo a través de ese espacio en el exterior. And the life there, the political ferment, the concern with what happens with this culture and what happens to this society. La vida allí, el fermento político, la impresión de lo que ocurre con esta sociedad. And you must look at this educational process as contributing to exactly that kind of thing. Y ustedes tienen que ver este proceso educacional y en qué modo está contribuyendo exactamente a ese tipo de cosa. Now, in some sense, unhappily, my relationship with this university has been indirect. En algún sentido, desafortunadamente, mi vinculación con esta universidad ha sido, en cierto modo, indirecta. And slowly, I have come to meet faculty and students here. Han llegado lentamente a, digamos, a mi conocimiento, a reunirse conmigo personas del equipo docente de esta facultad, estudiantes de aquí. And I want to thank very much Dora Schnittman and the Interface Institute. Quiero agradecer mucho a Dora Schnittman y al Instituto Interface. For generating this connection. Por generar esta conexión. Generating dialogue. Generando diálogo. And my hope is that it will be a dialogue which can expand. Y mi esperanza, mi expectativa es que sea un diálogo que pueda expandirse. Perhaps through postgraduate program, perhaps through the internet, perhaps through other kinds of educational means. Quizás a través del programa de posgrado, quizás también a través del internet, o quizás a través de cualquier otro método de educación o vía para la educación. My hope is that this honor will cement some kind of continuing relationship with you. Mi esperanza es poder cimentar alguna forma de relación académica permanente con ustedes. Now, you must realize a little bit about the kind of person you have given this honor to. Tienen que darse cuenta de las características de qué tipo de persona le han dado este honor. I won't tell you everything. No les voy a decir todo. But realize that my doctor father, do you have this word? My thesis advisor for my PhD. Mi director de tesis, tiene que darse cuenta. Who has written a history of social psychology in que ha escrito la historia de la psicología social en los Estados Unidos. In referring to my work. Al referirse a mi trabajo. Has called me a dog barking in the night. Me ha llamado un perro ladrando en la noche. While the caravans. Mientras las, move on. Mientras las carretas, las caravanas se mueven. You must realize that I'm a person. Deben darse cuenta que soy una persona. Who Karl Popper has listened to. Sorry? Karl Popper. Ah, philosopher. Que Karl Popper escucha. And has responded with, you are the enemy. Y le ha dicho, usted es el enemigo. And pounded the table. Golpeando la mesa. On another occasion. En otra ocasión. This is in Barcelona. Esto es en Barcelona. On the future of the social sciences. Sobre el futuro de las ciencias sociales, hablando sobre eso. This is John Searle, who is another major philosopher. Este es John Searle, que era otro importante filósofo. He listened to my presentation. Él escuchó mi presentación. And in front of 150 people. Y delante de 150 personas. Leaped on the stage afterwards. Saltó sobre el escenario inmediatamente después. And at the top of his voice shouted against what I was saying. Y al máximo de lo que le daba la voz empezó a gritar contra lo que yo estaba diciendo. So, on the one hand, you must realize this is a controversial individual.
Por un lado tienen que darse cuenta de que esta es una persona controvertida. But on the other hand, you must realize how much it means to be, to have the voice of affirmation. Pero por otro lado tienen que darse cuenta de lo importante que es tener una voz de afirmación. In the sense that I am not necessarily a dog or an enemy. que no soy necesariamente un perro en la noche. Let me try to use those strong reactions as the beginning of a talk. Déjenme usar estas reacciones tan fuertes que mencioné recién como inicio para la charla. By the way, if I falter or become nonsensical, si en algún punto, dicho sea de paso, balbuceo o no parezco razonable, realize I have been talking for 6 to 7 hours today straight. He hablado 6 o 7 horas sin parar durante el día de hoy. Not sure what I'm saying at every moment. No estoy muy seguro de lo que estoy diciendo en este momento. But let me look at those strong reactions. Vayamos a las reacciones enérgicas. Not necessarily is only a reaction to me. No es necesariamente solo una reacción hacia mí. But a reaction against what I see as a major move in Western intellectual life. Sino algo que yo considero como una corriente importante de proporciones dentro de la vida occidental. And as you know from the saturated self, I'd look at this not as a move only in intellectual life, but as very much centered in the move to postmodern culture. Y como ustedes pueden leer en el yo saturado, se trata de algo que afecta no solamente la vida intelectual occidental, sino otros dominios más genéricos. But at least in the intellectual world, al menos en el mundo intelectual, and at least for 300 years, y al menos por 300 años, there has been a strong commitment. Ha habido un gran compromiso. To concepts of objectivity, a los conceptos de objetividad, of value neutrality in science, la neutralidad a los valores de la ciencia, of our capacities to tell the truth, la capacidad de decir la verdad, a belief that we could find rational foundations for our actions, la creencia en que podríamos encontrar fundamentos racionales para nuestras acciones, that it would be possible to find moral foundations for our lives, sería posible encontrar fundamentos, cimientos morales a nuestras vidas, that we could somehow locate by virtue of our rational capacities, que de algún modo podríamos localizar por virtud, por medio de nuestras capacidades racionales, our capacities for observation and measurement, nuestras capacidades para la observación y la medición, ways of securing a sound future, a promising future, modos de asegurar un sólido futuro, un futuro promisorio, a future in which we could generate accounts of what is real, en un futuro en el cual podríamos generar relatos de aquello que fuese real, and accounts of what is right or moral. Relatos, modos de dar cuenta de aquello que es correcto, que es moral, that they would hold us together and secure a future, que nos mantendrían juntos, nos reunirían y nos by which we would all benefit, de lo cual todos nos beneficiaríamos. Now what I see is happening over the last 20 years in particular, todo lo que veo es el que he estado pasando en los últimos 20 años particularmente, is a steady erosion. Es una continua erosión. In confidence in those particular hopes. En la confianza, en la fe, en esas particulares esperanzas. And a wave after wave of argument. Y ola tras ola de argumentos, de discusiones. Against the very possibility of truth. Sobre la mera la verdad. Real posibilidad de la verdad, objectivity, rational foundations, objetividad, fundamentos racionales, or that we could secure anything like a moral life together, o la posibilidad de asegurar algo, algo en absoluto juntos, that we could secure anything like a moral life, or foundations. Cualquier cosa que podríamos llamar una vida moral o los fundamentos para una vida moral.
Let me simply mention three of those critical waves. Déjenme solamente mencionar tres de esas oleadas, olas críticas. First of all, the wave of ideological critique. Primero, la ola de la crítica ideológica. It's a critique which at least has its roots in early Marxism. Es una crítica que tiene sus raíces tempranas en el marxismo. One actually can move it further back to even Immanuel Kant. Que se puede mover, que puede ser desplazada o llevada, rastreada hasta Immanuel Kant. And it certainly moves up through contemporary feminism. Y que con certeza se puede seguir rastreando hasta el feminismo contemporáneo. And it's a critique that essentially says, es una crítica que centralmente dice, whatever account we give of the world, cualquier relato, cualquier intento de explicación que damos del mundo, no matter how neutral, no importa cuán neutral, will always favor something. Siempre va a favorecer algo. Every distinction, cualquier distinción, every terminology, cualquier terminología, will begin to change or alter or solidify society. Va a comenzar a alterar, a cambiar o a solidificar la sociedad. So descriptions by scientists and psychologists included, y las descripciones, por lo tanto, de los científicos y los psicólogos incluidos, don't stand outside the culture as reflections on it, no están por fuera de la cultura como reflexiones sobre esa cultura, but operate within the culture, sino que operan dentro de la cultura, generating forms of action, generando formas de acción, rationalities, institutions, racionalidades, instituciones, that begin to have effects on our lives, que empiezan a tener efectos sobre nuestras vidas. And there is no place to hide, y no hay ningún lugar donde ocultarse. There is no neutral shelter, no hay protección, no hay refugio para la neutralidad, to protect you, para protegerse. And this would also, by the way, be as adequate a critique of biology or chemistry or physics as it would be psychology. Y esto sería una adecuada crítica. This same ideological critique would also hold for across the sciences. Se sostendría para cualquiera de las ciencias, sea la química, la biología, la psicología. So the very idea of physics, la mera idea, la propia idea de la física, and the reduction of all human action, la reducción de toda la acción humana, to atomic particles, a partículas atómicas, acts within the society, actúa dentro de la sociedad, to eradicate certain forms of discourse, para erradicar ciertas formas de discurso, in, for example, the world of atomic physics, por ejemplo, el mundo de la física atómica, there's not much room for spirituality, no hay mucho espacio para la espiritualidad. So every language, in some sense, creates the, has the capacity to create the death of some language, some other language. Cada lenguaje tiene la capacidad de destruir la posibilidad de otro lenguaje. And thus, in a Wittgensteinian sense, the death of some form of life. Y en ese modo, la muerte de cierto tipo de vida. That wave of critique is joined by another, essentially, you might say, semiotic. La segunda oleada ha sido, bueno, esta primera ola ha sido seguida por la segunda ola que es semiótica. Particularly early French semiotics, Roland Barthes through Derrida. Particularmente la semiótica francesa representada por Roland Barthes y Derrida. Which, is very to simplify the argument greatly, para simplificar mucho el argumento, argues that every description of the world, sostiene que cualquier descripción del mundo, every account of we make of what is, cualquier explicación de lo que damos acerca de qué es el mundo, functions within a tradition of language, funciona dentro de una tradición de lenguaje. So every word that we use, así cada palabra que usamos, is controlled by other words, es controlada por otras palabras. And when we begin to write about the nature of things, y cuando empezamos a escribir sobre la naturaleza de las cosas, what is controlling our pen, lo que está controlando nuestra lapicera, or our fingers on the computer, o nuestros dedos sobre el teclado de la computadora, is not the world, no es el mundo, but is the tradition of writing, sino la tradición de la escritura.
If I am going to make sense, si voy a tratar de crear un sentido, de decir algo que tenga sentido, or to be intelligible, o ser inteligible, I cannot step outside of linguistic traditions. No me puedo mantener afuera de la tradición lingüística. Those traditions are already there for us. Esas tradiciones ya están ahí para nosotros. And they will necessarily guide our forms of description and explanation. Y eso de algún modo va a moldear, va a teñir nuestras formas de descripción. To give you an example in psychology, para darles un ejemplo en psicología, if you wanted to study, let's say, the emotions, si uno quisiera estudiar, por ejemplo, las emociones, you have no problem studying fear and anger. No hay ningún problema en estudiar el temor o el enojo, la ira. And there are about 9 other terms that we have, would have no problem with. Y hay probablemente otros 9 términos con los cuales no tenemos problema. They are part of our tradition of writing. Porque son parte de nuestra tradición de escritura. If you use a term that was not in the tradition, si uno usara un término que no está dentro de la tradición, for example, that came out of a Polynesian or a South Sea tribe, que viniese de la Polinesia, de una tribu del Mar del Sur, it simply wouldn't make sense. Simplemente no generaría ningún sentido, no sería comprensible. If you take the term fago from the Ifuluk in the South Pacific, si uno toma el término fago de los Ifaluk del sur del Pacífico, how would you study it? ¿Cómo lo estudiaríamos? What is it? ¿Qué es? We don't have the slightest idea. No tenemos la más pálida idea. Because it's not part of our literary tradition. Porque no es parte de nuestra tradición literaria. We can only make sense of the study of emotions. Solamente podemos crear sentido, decir algo que tenga sentido sobre el estudio de las emociones. Within what you might call a literary tradition. Dentro de lo que podríamos llamar la tradición literaria. And to step outside of the tradition is simply to make no sense at all. Y ponerse por fuera de la tradición es directamente decir algo ininteligible. So here is Derrida. Entonces aquí está Derrida. There is nothing outside of text. No hay nada por fuera del texto. A third wave. Una tercera ola. Which is essentially the social. Que es esencialmente social. And we might trace it to Thomas Kuhn. Que podríamos rastrear hasta Thomas Kuhn. Structure of Scientific Revolution. El libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Now what Kuhn was saying was not necessarily new. Lo que estaba diciendo Kuhn no era necesariamente nuevo. Those arguments had been in the literature before. Esos argumentos, esas líneas de pensamiento ya estaban en la literatura antes, en la literatura científica. For the first time in the 60s. Pero por primera vez en los 60s. In a context of revolutionary consciousness, en el contexto de la toma de conciencia revolucionaria, they suddenly are heard. De repente fueron escuchados. And for Kuhn, the important point for us is, en lo que hace a Kuhn, un punto importante para nosotros es, that a movement from one view of, let's say, the physical world to another view, que el pasaje de una visión del mundo, digamos, a visión física del mundo, a otra visión, is not a move of progress in the sense of being more accurate. No es un movimiento hacia el progreso, no es un movimiento hacia algo que sea más preciso. It's a move in the understanding shared within a community. Es un cambio en la manera de compartir la comprensión en una comunidad. Or you might say a paradigm of understanding, of methodology, of actions within some form of community. Un paradigma de comprensión, de metodología, de maneras de entenderse dentro de la comunidad. So shifts in paradigm then are not making progress in the sense of knowing more and more about the nature of the world. Entonces los cambios de paradigma no están, digamos, mostrando un progreso en el sentido de un conocimiento cada vez mayor del mundo. They're more like moving laterally from one perspective to another. Más bien se mueven lateralmente de una perspectiva a otra perspectiva. Now that book, which someone said was the most cited book in the Western world. Alguien definió ese libro como el libro más sesgado en el occidente en este siglo.
sent shockwaves throughout much of the scientific community. Mandó ondas como de terremoto, de shock, a través de la comunidad científica. And it becomes the basis for a major movement in the social studies of science. Y empezó entonces a convertirse en la base de un movimiento importante en los estudios sociales de la ciencia. The history of science. En la historia de la ciencia. Sociology of knowledge. Sociología del conocimiento. All of which in one way or another write that story again and again. Todas las cuales, de un modo u otro, escriben y reescriben esa historia todo el tiempo, una y otra vez. Yeah. Trying to point out the way in which understanding within the sciences, tratando de mostrar cómo el modo en que la comprensión dentro de las ciencias depends on a community of interlocutors, depende de una comunidad de interlocutores, and without that community it dies. Y sin esa comunidad, esta muere. To give you an example in the United States, para darles un ejemplo de los Estados Unidos, if you wrote a grant proposal to the National Science Foundation, si uno escribe una propuesta para recibir un subsidio de investigación, the National Science Foundation, la Fundación Nacional para la Ciencia, in psychology, en psicología, and you wanted to study some psychodynamic process, si uno quisiera estudiar un proceso psicodinámico, you would never get any money. Nunca recibiría dinero. It doesn't matter if your methodology were perfect. No importa si la metodología es perfecta. Controlled experiments. Fuera un experimento controlado con 1,000 sujetos. No matter how rigorous, you would never get that money. No importa cuán riguroso se fuese, nunca se recibiría el dinero. Because the cognitive paradigm dominates in the United States at this point. Porque el paradigma cognitivo domina tanto en Estados Unidos en este punto. And in the cognitive paradigm, y el paradigma cognitivo, psychodynamic processes do not exist. Los procesos psicodinámicos descritos por el psicoanálisis no existen. No cognitivist, ningún cognitivista, would ever look at his or her data, vería estos datos and suddenly discover psychodynamics. Y repentinamente descubrir la psicodinámica, el psicoanálisis. My God, I've been wrong all this time. Dios mío, dice, he estado equivocado todo este tiempo. And likewise, y de un modo similar, de un modo igual, once in a psychodynamic community, una vez dentro de una comunidad psicoanalítica, psicodinámica, there will be no patient, no habría ningún paciente, no client, ningún cliente who will ever surprise you, que te sorprendería. That is, who will ever challenge the very idea, que podría desafiar o cuestionar la misma idea of psychodynamics, de la psicodinámica. Now, in some sense, what happens, in my view, is that there is a convergence of these forms of critique. En cierto modo, lo que pasa, en mi opinión, es que hay una suerte de convergencia de estas distintas críticas. And that in a certain sense, they all reduce to the social, you might say. Y en cierto modo todas se reducen a la social, podría decirse. That is, particularly through the writings of Foucault, que es particularmente a través de los escritos de Foucault. Ideological critique becomes an issue of language. La crítica ideológica se transforma en un tema de lenguaje, una cuestión de lenguaje. And language becomes part of what we do as people. Y el lenguaje se transforma en parte de lo que hacemos nosotros como gente. Similarly for the semiotics. Y de modo similar para la semiótica. Languages can't be separated out from los idiomas, los lenguajes no pueden ser separados from usage del uso within communities dentro de las comunidades. So that linguistic critique becomes part of the social. De modo tal que la crítica lingüística se transforma en parte de lo social, de la crítica social. Now, consider. Well, let me say that. I think that what I see is happening is that groups that you come out of one critical realm or another. Lo que creo que sucede es que uno viene de un ámbito de crítica uno u otro. And you begin to find comrades. Y empieza a encontrar camaradas. Coming out of these other four critical forms. Viniendo desde otras formas de crítica. And you find that dialogue is very easy. Y uno encuentra que el diálogo es muy simple, muy sencillo. And quite fascinating. Muy fascinante. So the movement grows. Entonces el movimiento crece. And now becomes, at least in the United States,
Y esto se transforma, al menos en los Estados Unidos. A major movement on college campuses. En un movimiento muy importante en las universidades. In departments in great conflict. Y crea un gran conflicto. Some departments splitting into pieces. De departamentos que están, bueno, haciéndose añicos, separándose en partes. Because once you move into that space of the understanding language as social, porque una vez que uno se pone en digamos en esta cuestión de interpretar el lenguaje como social, everything becomes suspicious. Todo se transforma en sospechoso. All data becomes suspicious. Todos los datos son sospechosos. Truth claims become strange. Sorry. Truth claims. Ah, los digamos reclamos de que un conocimiento es cierto, que algo es verdadero, se hacen sospechosos. Authority seems so much, we call it puffery. La autoridad parece una solemnidad hueca. All right. Now there is a certain sense in which the situation has become primarily one of critique. En un sentido en el cual la situación se ha transformado en una de esencialmente o primariamente de crítica. And one of defensiveness. Una de defensa, de estar a la defensiva. And you must realize that what is at stake if you are under attack here. Si ustedes lo que tienen que darse cuenta es que lo que está en juego si ustedes están bajo fuego aquí. Because this critique seems totally nihilistic. Porque esta crítica parece totalmente nihilística. Nihilista. So, there is no truth, there is no authority. No hay verdad, no hay autoridad. There's no one to say what is rational. No hay nadie que pueda decir qué es racional. No position of morality which can be sustained. No hay posición moral que pueda ser sostenida. Science is not a matter of producing truth. La ciencia no es una cuestión de producir verdades. Science is ideology, is domination. La ciencia es ideología, es dominación. And there's no way to go. No hay ningún lugar a dónde ir, no hay para dónde arrancar. It also there's a strong sense of what you would might call moral bankruptcy. Hay una fuerte sensación de lo que uno podría llamar bancarrota moral. As where we wanted to hold that there were some positions that were morally better than others. Como si quisiéramos aferrarnos a posiciones que fuesen moralmente mejor que otras. These critiques seem to leave us nowhere. Estas críticas no nos conducen a ninguna parte. And for a good part of the Western world, y para una parte importante del mundo occidental, if you don't have a justification against something like Nazism, si uno no tiene una buena justificación en contra de algo como el nazismo, a way of saying that is not a good way of life, una manera de decir, bueno, eso no es una buena manera de vivir, you in some sense join the Nazis. En algún modo uno se une a los nazis. So there's a strong feeling among many people. Entonces hay un sentimiento fuerte entre mucha gente. That these arguments which we might call the postmodern move. Y que estos argumentos que uno podría llamar el movimiento posmoderno. They may have some internal logic. Pueden tener cierta lógica interna. But we cannot go with them. We cannot go anywhere with them. Pero no podemos ir a ningún lado con ellos. Leave us empty. Porque nos dejan vacíos. Now it's at that point that I see social constructionism. Y en ese punto yo veo el construccionismo social becoming what for me is a positive response. Lo que convirtiéndose en aquello que yo podría definir como una respuesta positiva. In some sense it's digging out from the ashes of nihilism. En cierto modo, cavando, encontrando algo en las cenizas del nihilismo. Trying to reconstruct some way. Tratando de reconstruir algún modo. Intelligible way of going on. Un modo inteligible de seguir adelante. Using the very arguments. Usando los propios argumentos. That have previously been used in critique. Que anteriormente fueron usados en la crítica. So it's to simply lay out in very simple terms. Para ponerlo en términos muy simples. It is to say, why not consider that everything we take to be the case? ¿Por qué no considerar entonces que todo lo que nosotros tomamos por ser el caso? Is embedded within community. Sorry? Is embedded within community. Está
digamos, intrincada, imbrincada dentro de la comunidad. That there is nothing about what is the case. Que no hay, digamos, que esto no es un planteo razonable. That requires or demands que requiera o que demande any kind of description or explanation. Cualquier clase de descripción o explicación. Whatever is, cualquiera sea, makes no requirements on the ways in which we describe and explain. No hace ningún tipo de requerimientos respecto de los modos en los que explicamos y que describimos. Whatever is here, no importa lo que esté aquí. Let me use the language of here. Aquí. Makes no requirement about whether there are, for example, men and women. No hace ningún requerimiento respecto de que sean hombres y mujeres. Makes no requirement that we have age gradations. Age gradations. No hace ningún requerimiento respecto de que haya gradaciones de edad. Makes no requirements about our weight. No hace ningún requerimiento respecto a nuestro peso. Or the color of the wall. O el color de la pared. There are no requirements about that whatever is demands nothing in the way of a response. Demands nothing in the form of a response. La demanda no es nada en la forma de respuesta. But that what exists for us comes from or is generated out of lo que existe para nosotros es generado por a matrix of relationship. Una matriz de relaciones. As we coordinate together, mientras nosotros nos coordinamos, we generate language. Generamos lenguaje. A language which we use, un lenguaje que nosotros usamos, to construct the nature of what is here. Para construir la matriz de lo que está aquí. And there are virtual infinity of possible constructions. Y hay virtualmente una infinidad de construcciones posibles. Each growing out of some community of language users. Cada una de ellas surgiendo de una comunidad definida de usuarios del lenguaje. So if an interior decorator came in, entonces, si un decorador de interiores entrase, they would describe the space, describiría el espacio in terms of, let's say, color coordination, en términos de, por ejemplo, coordinación de colores, in terms of the forms of lighting and banks, en términos de forma de iluminación, and it would be a different description, y sería una descripción distinta than if you were an engineer, si uno fuera un ingeniero, or a biologist, o un biólogo, or a feminist, o una feminista. That I am here on a platform. El hecho de que yo esté aquí sobre una plataforma is an important fact in the world from a feminist standpoint. Es un hecho importante en el mundo desde la perspectiva feminista. For an engineer, it doesn't exist. Para un ingeniero ni siquiera existe. If you were an abstract artist, si no fuera un artista abstracto, you would have a different way of understanding this. Tendría una manera distinta de comprender esto. You might see splashes of color, uno podría ver manchones de colores which now come into existence in that community, que ahora empiezan a entrar en existencia en esa comunidad. Each community then is tied together by its forms of language. Cada comunidad está entrelazada entre sí por estos lazos del lenguaje and creates the languages which it uses in order to sustain its form of life. Y crea los lenguajes que usa de modo de sostener esas formas de vida. Now realize that language here is being used in the sense of a pragmatic, that is, as an action. El lenguaje tiene que ser, deben darse cuenta que está utilizado aquí en el sentido de pragmática, asa. Unlike traditional views of language, y de modo distinto a las tradiciones clásicas del lenguaje, which wanted first to look at language as an expression, que quería ver en primer lugar el lenguaje como una expresión. That is, I think, and then I try to put my thoughts into words. Esto es, yo primero pienso y luego trato de poner mis pensamientos en palabras. So words become carriers of mentality. Por lo que las palabras se transforman en envoltorio de lo que se piensa. Or rationality. O de la racionalidad. Words now become actions. Ahora las palabras se transforman en acciones en sí mismas. Or secondly, the view of language as a giving us a picture.
Luego la visión del lenguaje como dada como una pintura, como una imagen. A picture which we can correct. Una pintura, una imagen que nosotros podemos corregir. By virtue of observation. Por observación virtual. Again, is abandoned. Perdón, por medio de la observación puede ser abandonada. There is no correct account of what is the case. No hay ninguna explicación correcta de cuál es la situación. There is no accurate description. No hay descripción precisa. Except within community. Excepto dentro de una comunidad. Within communities, you can be terrifically accurate. Dentro de una comunidad se puede ser terriblemente preciso. But it is always within community. Pero es siempre dentro de la comunidad. So then, language then becomes a pragmatic. It becomes a form of coordination. Entonces el lenguaje se transforma en una pragmática, en una coordinación. It gains its meaning only by its use for us, following Wittgenstein. Digamos, recibe su sentido a partir de la forma en que lo usamos, estamos de acuerdo con Wittgenstein. And I underline for us. Para nosotros, subrayo. Again, with Wittgenstein, there are no private languages. There are no private languages. De acuerdo con, volviendo a Wittgenstein, no hay lenguajes privados. Also realize that this entire account. Este relato completo. Itself is not demanded by the way things are. No es requerido por la forma en que las cosas son. This entire account is a pragmatic. Este relato es por completo pragmático. It's not a description. No es una descripción. It sounds like a description. Suena como una descripción. It sounds like now we know what's really going on. Ahora realmente sabemos qué es lo que ocurre. Sounds like, well, that must be the truth. O tipo, eso debe ser la verdad. But remove is true. Let's abandon is true. Pero abandonemos la expresión es verdad. Is true is it's like a flag. Es verdad, es como sostener una bandera. It's like putting your flag out and saying, ah. Es como poner right. La bandera en un lugar y decir fantástico. We don't need it. No necesitamos eso. So all of these constructionist rationalities I'm laying out. Todas estas racionalidades construccionistas que estoy describiendo. Are more like an invitation to go for a walk together. Son más una invitación a ir a caminar juntos. Than a foundation for anything. Que el cimiento para cualquier cosa. They are neither true nor false. No son ni falsas ni verdaderas. It is simply a way of talking. Solo una manera de hablar. Which invites us into some actions. Que nos invita a entrar en ciertas acciones. Now, I see this not as a weakness. De esto yo no lo veo como una debilidad. But as an advantage. Sino como una ventaja. That is, it's not foundational. No es cimental, no es fundamental. But look out for foundations. Sino el buscar cimientos. Whenever you hear foundations, start running for cover. Cuando escuchen cimientos, salgan, busquen protección. Whenever you hear is true, look out. Cuando escuchen la expresión es verdad, tengan cuidado. Someone doesn't get to speak anymore. Porque entonces alguien no necesita hablar más. So there is a sense in which every move to establish what is true for sure. Cualquier movimiento hacia el establecer que es cierto, que es absolutamente cierto. What is moral? ¿Qué es moral? What is scientifically accurate? ¿Qué es científicamente preciso? Is in some sense an end of a conversation. Es en algún modo el fin de la conversación. It says beyond this point. Es más allá de este punto. You cannot speak. No podemos hablar. Because this is true. Porque esto es cierto. If you remove is true, is real, is correct, is moral. Si nosotros quitamos esto de es verdad, es cierto, es correcto, es moral. There is a way in which the conversation can continue. Y hay un modo en el cual la conversación puede continuar. We open up a space. Porque abrimos un espacio. In which we can talk. En el cual podemos hablar. Which is to say a space of coordination. Que es un espacio de coordinación. In which we can create. En el que podemos crear. And construct. Y construir. And in those constructions are new worlds. Y esas construcciones son nuevos mundos.
So there's a sense in which constructionism hay un sentido en el cual el construccionismo invites, on the one hand, invita, por un lado, a suspension of all truths, reals, goods, una suspensión de todas las verdades, realidades, bondades, not an abandonment, no un abandono, but simply a suspension, simplemente una suspensión. They are all optional. Son todos optativos, opcionales. And it invites us, in a sense, nos invita en un sentido, to take account of the possibility that we now, here, everywhere, create, construct the languages of our future. Nos da la posibilidad de entender que aquí, en otro lugar, en todas partes, construimos los lenguajes del futuro. Now, I'm not saying that this is easy. No estoy diciendo que esto sea fácil. Because we simply can't step out of traditional languages. Porque no podemos decidir sencillamente salirnos de las tradiciones del lenguaje. We have two problems about simply constructing any future. Tenemos problemas respecto a construir cualquier futuro. I'll say something about them now, and I want to come back later. One of these problems is that we inherit languages. Uno de los problemas es que nosotros heredamos los idiomas, los lenguajes. Like the language of emotions. Como el lenguaje de las emociones. And you might wish to construct another world, but you only have that language. Y uno podría desear construir otro mundo, pero uno solamente tiene ese lenguaje. You can't easily make up a new emotion. Uno no puede idealmente crear una nueva emoción. No one will understand that. Nadie entendería eso. So that is one way in which we are constrained. Ese es un modo en el cual estamos constreñidos. And the second constraint is that of language use. La segunda constricción es esa, la que se refiere al uso del lenguaje. Because as we generate relationships, porque there is a strong tendency for our languages to become the real. A medida que generamos relaciones, hay una tendencia en nuestros lenguajes a convertirse en lo real. A strong tendency for our group to be the right. Hay una tendencia en nuestro grupo en convertirse en el que tiene la razón, en el que está en lo cierto. You might say there's a strong tendency for us to form a unit. Hay una fuerte tendencia en nosotros a crear una unidad. A reality-making unit. Una realidad que hace una unidad. Which is self-sustaining. Que se autosostiene. And which is self-valorizing. Que se autovalora. And which ultimately becomes separated from, que en última instancia pasa a ser separada, all other reality-making units. De todos los otros intentos de creación de realidad. I perhaps only need to remind you of the political dynamics in Buenos Aires over psychological camps. Solamente tengo que recordarles sobre las realidades políticas en Buenos Aires en los distintos campamentos psicológicos. Various organizations, distintas organizaciones, which are self-sustaining, que se sostienen por sí mismas solas, and which tend to scorn the others, que tienden a digamos burlarse o oprimir a las otras, and congratulate themselves, y congratularse a ellos mismos, and conversation stops, y la conversación se detiene. So part of the challenge then, to go back for a moment to moral foundations. Parte del desafío es, y aquí tengo que volver a la cuestión de los fundamentos. The problem is not to find a moral foundation. El problema no es encontrar el fundamento moral. Every group will generate its sense of morality. Cualquiera del grupo generaría su sentido de la moralidad. The problem is to replace moral foundations. El problema es reemplazar los fundamentos morales con with some form of pragmatics. Con alguna forma pragmática, some forms of action, alguna forma de acción, which will recreate the possibilities for meaning, que va a recrear las posibilidades para el sentido, that is, which will remove the isolation, que va a remover el aislamiento, which will bring us back into some form of coordination, que nos va a traer de vuelta a una forma de coordinación, where the conversation moves on, donde la conversación continúa. The frightening point is when we know the right. El punto que debería asustarnos es cuando sabemos qué es lo cierto. Because it gives us permission. Porque nos da permiso. To abominate the other. Para abominar del otro. Now, let me talk specifically. Am I? Is too long? Too much?
Really? Okay. It's going too long. That's a wife opinion. That's my wife. Yeah. It's always too long for your wife. Go on. We still have another 3 hours. Let me talk a little bit about psychology and the way I see this applying. Bueno, déjenme hablar un momento de la psicología y cómo veo que se aplica esto al campo de la psicología. First of all, as I see this, constructionism is an invitation to talk again with each other. Bueno, como yo lo veo, el construccionismo es una invitación de hablar nuevamente uno con el otro. We have a wonderful range of theories. Tenemos una magnífica variedad de teorías. Each theory, cada teoría, is part of a tradition. Es parte de la tradición. A set of practices. De ciertas prácticas. These are like vocabularies. Estos son como vocabularios. The point is not to fight out who's got the right one. El punto no es discutir y pelear a ver quién tiene el verdadero, el correcto, but to take advantage of the wonderful richness. Sino, digamos, tomar ventaja, digamos, aprovechar la gran variedad. When we were committed to is true, cuando nosotros nos comprometemos con el es verdad, then there was always a battle for seniority. That is, it was a battle to the end. Y siempre hay una batalla por cuál prevalece sobre la otra. So behaviorists couldn't tolerate psychoanalysts. Entonces los conductistas no podían tolerar el psicoanálisis. Cognitivists couldn't tolerate behaviorists. Who couldn't tolerate? Cognitivists could not tolerate behaviorists. Los cognitivistas no podían tolerar a los conductistas. None of them liked humanists. A nadie le gustan los humanistas. And it has been generally a fight. Y ha generado una pelea for dominance. Por el dominio del campo. But if you remove is true, pero si uno quita del medio la cuestión de es verdad, es verdadero, and you say, look, this is an interesting metaphor, y uno dice, bueno, esta es una metáfora interesante, or it's an interesting story, es una historia interesante, then I might listen to you. Entonces puede ser que yo escuche. And you say, this story does some things for us. Y esta historia nos hace algunas cosas, ¿no? Logra algunas cosas para nosotros. For example, as I mentioned, in the United States, psychoanalysis is not, at least in the academic scene. Como yo les mencionaba antes, en Estados Unidos, el psicoanálisis no es, por lo menos en el ámbito académico, such an important fixture as it is here. Un fixture, una cosa tan importante como es aquí. Because everyone is looking for is true. Porque todo el mundo está buscando por este es verdad, es verdadero. But if you say, look at this as a set of metaphors. Pero si alguien dijera, bueno, veamos estas metáforas, prestémosle atención. It's a set of metaphors which treats people as having depth. Es una serie de metáforas que trata a la gente, digamos, considera a la gente como si tuviera profundidad. As having profound possibilities within. Como si tuviera posibilidades profundas en su interior. It's a metaphor which brings our attention to individuals and makes us very curious. Es una metáfora que nos hace muy curiosos, que nos pone nuestra atención en las sujetos. It creates a mystery of persons. Crea un misterio en la persona. Now, those are not bad things, I y esas think. No son cosas malas, en mi opinión. But if you tell me it's true, pero si uno dice es verdad, then you're in for a fight. Entonces uno empieza una pelea. If you look at it as metaphoric, then you can see that it does things that behaviorism and cognitivism cannot do. Pero si uno lo ve desde el punto de vista metafórico, podemos decir que esto hace cosas que el conductismo, que el cognitivismo no puede hacer. And they in turn invite other kinds of considerations. Y estas teorías, a su vez, pueden poner otras cosas bajo consideración. But it also invites us to be reflexive about what various theories do or do not do. Pero también nos invita a nosotros a ser reflexivos respecto a qué cosas hacen o no hacen determinadas teorías. And see the ways in which some theories will draw us together. Y ver el modo en el cual algunas teorías nos van a reunir, nos van a juntar. And others will divide us. Otras nos van a dividir. And dehumanize us. Otras nos van a deshumanizar. I'll come back to some of this in a moment, but it's saying we need to, at the outset in psychology, from a constructionist standpoint, el despegue de la psicología desde el punto de vista construccionista, bring back the dialogue, devuelve el diálogo, and a sense of mutual
mutual search. En el sentido de una búsqueda mutua. For vocabularies for life. Para vocabularios para la vida. It's saying for research. Y hablando de la investigación. Research, it's not a matter of simply abandoning all the traditions. No es simplemente cuestión de abandonar todas las tradiciones. We don't have to erase statistics and experimentation. No tenemos que borrar los experimentos o las estadísticas. But simply erase them as being ways of finding out what is true. Simplemente borrarlas en el sentido de considerarlas modos de hallar aquello que es verdad. But look at experimentation and statistics as vocabularies of understanding. Pero si las consideramos ambas como vocabularios de comprensión, de entendimiento. Which have certain advantages and certain restrictions. Que tienen ciertas ventajas y ciertas restricciones. And we can reconceptualize the nature of research. Podemos reconceptualizar la naturaleza de la investigación. To consider some other functions. Para considerar otras funciones. Than trying to document what is true. Que no sean las de documentar aquello que es verdad. For example, much discourse analysis. Por ejemplo, el análisis del discurso. Is not so much concerned with getting it right. No se preocupa tanto por pescar exactamente qué es cierto. As it is drawing our attention to common language use. Sino el captar nuestra atención o dirigir nuestra atención hacia el uso del lenguaje común cotidiano. Which may in some way be killing us. Que en cierto modo puede estar matándonos. Such that we can be emancipated from it. De manera tal de poder ser emancipados de esto. So research has an emancipatory function. Entonces la investigación tiene una función emancipatoria. To draw critical attention so that we can escape patterns. De manera tal de concitar nuestra atención en forma crítica para poder escapar de ciertos patrones. That we took for granted. De que hemos tomado, digamos, dado por sentado. Or the possibility of using research for those people. O la posibilidad de utilizar la investigación para esa gente. Who are the subjects? Que son los sujetos. There is a woman in the United States, for example. Hay una mujer en los Estados Unidos, por ejemplo. Who works with HIV positive women? Que trabaja con mujeres HIV positivas. Now they generate research, narrative research. Generan investigación narrativa. Which is for them and others like them. Which is. It is for them. It is for their benefit. Que es para ellas. Es por su propio beneficio e interés. They are trying to generate forms of understanding. Que están tratando de generar maneras de comprensión. Which they themselves can use. Que ellas mismas pueden usar. And which they can share with others who are in a similar situation. Que pueden compartir con otros que están en situaciones similares. In a sense, we can open the range of what we consider research to be about. Entonces podemos expandir nuestra concepción de lo que definimos investigación, de qué se trata eso. Which will invite new methodologies. Que puede llevar a nuevas metodologías. Which will give voice to people who never had it. Que dará voz a gente que nunca la ha tenido antes. Enrich the range of what is possible. Que va a aumentar aquello que es posible. Now, in terms of theory for a moment. En términos de teoría, por un momento, it's not only dialogue we need among theories, no es solamente diálogo entre teorías, but the use of theory, sino el uso de la teoría, to create the future, para crear el futuro, right? Not to tell us what happened in the past with language we already understand, no para decirnos lo que pasó en el pasado, porque con el lenguaje ya la entendemos, but to create languages which will allow us to do something else. Sino para crear lenguajes que nos van a permitir hacer otras cosas. Now this is in some sense you might call it a poetic or literary problem. Esto podríamos definirlo en cierto modo, podría ser llamado un problema poético literario. How can you play with the mobile army of metaphors in Nietzsche's terms? ¿Cómo podría uno jugar con las metáforas con los términos? How can you generate new possibilities, new in quote lenses? ¿Cómo podría uno generar nuevas posibilidades, nuevos lentes? Hammering together the old. Martillando todos juntos. To generate something else. Lo viejo para generar algo nuevo. Now, much of my own work has been in this sense devoted to the reality of relationship. Mucho de mi trabajo ha sido dedicado en este sentido a la realidad de las relaciones.
Not because relationships are true. No porque la realidad, las relaciones sean ciertas, verdaderas. But because the languages that we inherit for understanding each other, sino porque los lenguajes que heredamos para comprendernos mutuamente, are primarily psychological, or you might say, individual languages. Son primordialmente lenguajes psicológicos, o uno podría decir individuales. They make real. Hacen real. Your thoughts, your feelings, los pensamientos, your los desires, your intentions, your pain, los dolores, las tensiones, los deseos. All of that language makes real an interior space. Todo ese lenguaje hace real un espacio interior. It gives us the sense that what is really important about you, que nos da la impresión de que lo que es realmente importante, exists inside of you. Existe dentro de uno. And I can never know it. Y uno nunca puede conocerlo. It will always be alienated from me. Uno siempre estará alienado. It will always be strange to me. Siempre será extraño para mí. I can't ever trust that I know who you are. Nunca puedo estar seguro de saber quién eres. Because what is important is always removed. Porque lo que es importante siempre está That language in some sense separates us. Entonces el lenguaje en ese sentido nos separa, ese lenguaje. It says you live in your world. Dice, vos vivís en tu mundo. I live in mine. Yo vivo en el mío. And we can never truly know each other. Y no podemos realmente conocernos. It's a language which leads us to value ourselves. Es un lenguaje que nos lleva a nosotros a evaluarnos a nosotros mismos. Because we can never know the other. Porque como no podemos conocer al otro. It's a language that leads to sort of a fundamental loneliness. Es un lenguaje que nos lleva a una suerte de melancolía, soledad fundamental. Because I can only know myself. Porque solo puedo conocerme a mí mismo. I can never be sure about you. Nunca puedo estar seguro de vos. Even in our most intimate moments. Y aún en los momentos más íntimos. And then ultimately it's a language of all against all. Y en última instancia es un lenguaje de todos contra todos. It's a Hobbesian language in which each of us ultimately is against the other. Es el lenguaje hobbesiano en el cual, en última instancia, todos estamos contra todos. Simply to do psychology in a traditional way. Y entonces hacer sencillamente psicología en el sentido tradicional. Objectifying the mind. Haciendo de la mente un objeto. Is political in its consequences. Es político en sus consecuencias. Now the problem then is, for me, is not we can't abandon the language. Uno, por un lado, el problema es que no puede abandonar el lenguaje. But can we generate new metaphors, pero podemos generar metáforas nuevas, new concepts, new practices, conceptos nuevos, prácticas nuevas, which have the effect of making real, que tengan el efecto de hacer real relatedness, la relatividad. Now already you have some of that in constructionism itself. Bueno, ya tenemos algo de eso en el construccionismo mismo. Because from a constructionist standpoint, porque desde el punto de vista construccionista, it is only as we coordinate, es solamente como nosotros lo coordinamos, and generate a language, y generar el lenguaje, that psychology has existence at all, que la psicología tiene existencia de todo. Or from a constructionist perspective, o de una perspectiva construccionista, it is to say relationship precedes mentality. Es decir, que las relaciones preceden a la mentalidad, a lo mental. Relationship becomes the logical prior. La relación se transforma entonces en la prioridad lógica for everything else. Para cualquier otra cosa. But how, in language and in practice, to generate the sense of that being real? Pero cómo el lenguaje que puede generar la sensación de que eso es realmente así. And I won't do that here. Some of the beginnings of that is in the last half of realities and relationships. So I won't go on with that here. No voy a seguir, no voy a continuar con esto aquí. The last half of realities and relationships begins that project. La última mitad de las relaciones comienza ese proyecto. Trying, for example, to see emotions. Tratando de ver, por ejemplo, las emociones. Not as something that are in here. No como algo que está dentro de la cabeza. And expressed. Y expresado, but parts of relational forms, sino partes de formas relacionales, growing out of a dance or a ritual, saliendo de una danza, de un ritual, which is culturally embedded, que está imbrincado en la cultura, arguing in the sense that that emotions belong to all of us, en el sentido de que las emociones pertenecen a todos, parts of our traditions. Son parte de nuestras tradiciones. And they're not locked in you or me. No están encerradas
a calicanto dentro de una persona u otra. It also means not only theory but practices. No significa solamente teoría, sino también prácticas. Or you might say other practices than theory, which is also a practice. O prácticas de teoría que son también prácticas. Which generate this reality of relationship. Que genera esta realidad de relaciones. Let me give you one example, and then I will close here very soon. Voy a dar un ejemplo y con esto terminaré. To be very practical. Para ser muy práctico. We work in a group that is very concerned with conflicts. Trabajamos en un grupo que está muy preocupado por el tema de conflictos. All right. They're concerned with the fact that in any organization, están interesados en el hecho de que en toda organización, there are multiple realities. Hay realidades múltiples. And they conflict. And it tries to locate ways of through coordination and language. Tratan de ubicar modos en los cuales, mediante la coordinación del lenguaje, to help people in conflict. Generate the new reality. Puede ayudarse la gente en conflicto a generar la nueva realidad. Now in this particular line of work, y en esta línea particular de trabajo, which our friend David Cooperrider has particularly been involved with, con que encuentro que David Cooperrider ha estado particularmente vinculado, you will go into an organization. Uno entra en una organización. Let's say where there is a major conflict. Let's say it's a gender conflict. Donde uno dice, bueno, encuentra que hay un conflicto importante, digamos, un conflicto de género. The women feel they are mistreated, harassed, underpaid. Las mujeres sienten que se les paga un poco, que son maltratadas. And they are beginning to develop a lawsuit. Y están pensando en hacer iniciar un juicio. And the men feel they are unfairly attacked. Women don't understand the nature of the business. Siente que las mujeres no entienden la naturaleza del negocio, dicen los hombres, están muy a la defensiva. And there's no communication. No hay comunicación. The organization is ceasing to function. La organización no puede funcionar. Now you could go in and try to find the source of the problem. Uno podría tratar de entrar allí y encontrar la fuente del problema. But to start talking about the problem, pero al empezar a hablar del problema, creates the reality of the problem. Crea la realidad del problema. To start talking about depression creates the reality of depression. Si uno empieza a hablar de la depresión, esto crea la realidad de la depresión. So you don't solve the problem. Entonces uno no soluciona el problema. You try to generate some other conversations. Sino tratando de generar otras conversaciones. So in this particular practice. En esta práctica particular, Cooperrider has the people in this organization divide up into small groups. En Cooperrider tenía la gente en esta organización dividida en pequeños grupos. And they start telling stories. Y empezaban a contar historias. They're invited to tell stories. Se les invitaba a contar historias. Of good relationships. De buenas relaciones. When did it work? ¿Cuándo funcionó? What relationship with someone of the other gender was actually a very good relationship. ¿En qué oportunidad una relación con un miembro del otro género era una buena relación? What group really functioned well with mixed genders? ¿Qué grupo realmente funcionaba bien en lo que concernía a los géneros? After a while, there were a lot of stories that come out. Después de un tiempo, las historias empezaban a aparecer. Stories that have been buried by the problem. Historias que habían sido enterradas por el problema. And they come back and share these stories. Y entonces vuelven entonces se pueden compartir esas historias. And this sharing generates a sense that something is possible, that they know where they want to be. Y este compartir crea la sensación de posibilidad de que saben dónde quieren estar. Then they begin a conversation about if these are the stories of when things really work. Si estas son historias respecto a cuando las cosas realmente funcionaban bien. How can we work together to create that organization? ¿Cómo podemos trabajar juntos para crear esa organización? It begins a dialogue on how can we construct the organization of the future. Entonces, eso crea un diálogo respecto de cómo podemos crear la organización del futuro. Based on things we know we like. Basado en cosas que nosotros sabemos que nos gustan. And it has amazing, in many, many cases, an amazingly transformative effect. Y tiene efectos transformativos realmente muy sorprendentes en algunos casos. You've changed the conversation. Uno cambia la conversación. Who is to blame? Who is right? Who is wrong? Y arranca, digamos, de quién tiene la culpa, quién está equivocado. How can we generate a future which we agree
podemos generar un futuro con el que estamos de acuerdo. Would be a better one for us. Que sería un mejor futuro para nosotros. All right, you've been a very patient audience. Han sido un público muy paciente. Muchas gracias. Look, there is some sense in which I think we as psychologists. Hay un sentido en el cual yo pienso que los psicólogos. Within a constructionist frame. Que tenemos un marco construccionista. We lose some of our authority. Perdemos en un sentido algo de nuestra autoridad. We are no longer the experts that will tell people in society what is wrong with them. No somos más los expertos que hemos de decirle a la gente we will cure qué es lo que them. Tienen, digamos, cuál es el problema, que los vamos a curar. We will tell them what a good development is not. Vamos a decirle lo que es un buen desarrollo o un mal desarrollo. We will measure their intelligence or their psychosis. Vamos a medir su inteligencia, su psicosis. We lose some of that authority. No vamos a medir nuestra, perdón. But at the same time, we become open now to dialogue with this culture. Pero al mismo tiempo abrimos el diálogo en esta cultura. We become more co-creators with them as opposed to telling them what is the case. Trabajamos como co-creadores, vamos a decirle, bueno, cuál es la situación en este punto. So, although we lose some of the authority, pero aunque perdamos algo de la autoridad, the way in which we take our place in the society, el modo que nosotros tomamos nuestro lugar en la sociedad, co-constructors of our future together, como co-constructores de nuestro futuro juntos, and I guess I see that as very hopeful. Eso lo veo como algo que llena de esperanza. And I look forward to the future together. Y espero con ansias este futuro juntos. Thank you for your patience. Muchas gracias.